aí, ó. Tá sendo cobrado aí, ó. Pagou de doido aí, ó. É da família. E tá de conspiração aí com os amigos. Aqui, ó. Tá vendo aí? Tá sendo cobrado. Aqui, ó. Tá sendo cobrado aí. Por aí, cara. Por aí. Não grita, não. Não corre, não. Não grita, não. Falou que os amigos tá de maldade aí. Os caras da favela. Vai pra lá, ó. Vai pra lá, ó. Não, Miguel! Não. Ai, pelo amor de Deus! Sai! 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 Sai da minha cama! Conspiração com os amigos? Pode sair! Pode sair! Ai! Ai! Quebrar os amigos. No, no, aguanta, aguanta, está jalando, lo está jalando, golpeando. Ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Así inicia la mesa roja del día de hoy. Vaya tremenda cabliza que le dieron a esta muchacha. ¿Qué habrá hecho para merecer semejante trato? Pues una andaba engañando al marido y pues al novio, perdón, y bueno, pues ahí le tuvieron que dar unos cinturonazos para que se educara. Y la segunda, pues no sabemos qué anduviera haciendo la güera, porque sí también le dieron sus llegues a la güera, pero que se pinta las raíces de negro. Tiene algunas partes negras. Entonces, la primera es la novia que estaba engañando al novio con su marido. Así es. Y en este caso, miren nada más, esto fue en Ecuador. Sí. Este señor iba, ¿es un triciclo o es un... mototriciclo. Un mototriciclo, ¿verdad? Sí. Que fue atropellado por el ADO de allá de Ecuador. Por el similar patito de Ecuador. Pues sí, lamentablemente las dos personas perdieron la vida, dice este conductor, que se le fueron a incrustar en la parte baja del vehículo. Y la verdad es que son motocicletas muy chiquitos para andar circulando en carretera, y pues bueno, ahí están las tragedias. Pero lo ves, oye, lo ves, no es posible. Sí. Digo, si se ve un perrito, si se ve un gatito, sí. O sea, no va a ver a las personas que van en un triciclo, por favor. Pero pues bueno, a estos no los vio. Ya sabes que siempre los del ADO tratan de justificar ni lo volverán a ver, ya es la última vez. No, pero yo decía el chofer. Ah, el chofer del ADO, sí los ve. Sí, pero poquito. Allá también en Ecuador pasa igual con los del ADO. Como los del ADO de Ecuador. Bienvenidos a la Mesa Roja, gracias por compartir esta información. Y miren nada más. Tremendo al apagar esos incendios que están asolando a nuestro país,
cae este helicóptero de las Fuerzas Armadas. Sí, murieron 7 personas calcinadas, entre ellos 6 elementos de la Marina y 1 de la Comisión Nacional del Agua, que estaba a bordo también de este vehículo. Estaban apagando un incendio en la Sierra Gorda de San Luis Potosí, colindando con Guanajuato, parece ser. Y bueno, pues lamentablemente murieron calcinados 7 personas en total, 6 militares y 1 de la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, pues así como ven que quedó uno de ellos, así quedaron los demás. Circunstancias de la vida, no se vale que se señale por ese tipo de situaciones al gobierno ni a quien conducía en este caso. Sí, y aparte dicen que están investigando las causas de qué fue lo que provocó la caída, pero siempre que son incendios forestales, toda la ceniza, todo el humo que llega a los motores, bueno, pues pueden ser de gravedad, no pueden afectar. Es que el mismo calor que surge del incendio adelgaza el aire. Así es, así y es. Y el comportamiento de los rotores no es igual a una temperatura ambiente normal que a una que tiene mayores grados. Así es. ¿Sí? Porque se adelgaza. Y es que además no son helicópteros para transporte de personal, no son helicópteros que se utilicen para sofocar incendios, sino que están siendo utilizados por la Marina para este fin, pero no es su finalidad. La cuevada del señor Carlos Cuevas, para que estén atentos y la veamos en un momento más, pero 20 jóvenes en su mayoría murieron en este pavoroso incendio allá en la India. Sí, lamentablemente 20, primero habían reportado 16 personas sin vida, ya hace unos momentos dijeron que hasta el momento van 20 después de que se provocara este incendio, y la mayoría son estudiantes porque hay una escuela a la mitad. Entonces pues lamentablemente 20 personas perdieron la vida, y como vemos ahí en las imágenes, pues lo que están haciendo es huir del fuego y pues se avientan al vacío. Lamentablemente pues esto los deja sin vida. La verdad es que pocos tuvieron la suerte, como decías, de quedar atorados o atrapados o quedar en un piso abajo, ¿no? Así es, y de esa forma poder salvar la vida. Y pues lamentablemente hay que dar este tipo de noticias. Esto fue hace unos momentos, hace como 4 horas sucedió esto, o sea que pudo haber sido en la tarde, noche de allá, de ayer, de la India. ¿Qué diferencia uso horario tenemos? Ya no me acuerdo, pero son como 16 horas. ¿Viviste allá? Sí, yo hablaba, por ejemplo, de allá el día 21 y aquí era día 20 todavía, en la noche. Entonces, te digo, yo creo que eran como las 6, 7 de la tarde de allá de la India, de ayer, cuando sucedió. Sí, o sea, estamos hablando ya de... Aquí vamos un poco más adelantados en el horario, ¿no? Así es. No, retrasados. ¿Retrasados? Retrasados. ¿Sí? Sí, porque el horario viene de para acá. El sol. Ah, ya. Por eso es el sol naciente. Pues si tú lo dices, te voy a dar chance. Pero tú eres el meteorólogo que al rato nos vas a ilustrar con el reporte meteorológico. Bueno. Vamos a San Martínez de la Torre, en donde es ejecutada una mujer. No, no fue ejecutada, fue baleada. Dicen que entraron 4 personas y fue baleada. Vive. Sí, está con vida. La mujer fue trasladada a un hospital, pero con un balazo en el abdomen. Ya que deje de estarle moviendo si no hay internet. No, o sea, pero es que dices que llegó la cuevada. Ah, sí, pero si no hay internet pues para no hay, ese servicio. No. Bueno, es que del feo sí tenemos, del patito del Prodigy, ese no, que no sirve para nada. Ese nos saca de problemas. Exacto. No le digas así tampoco, ¿verdad? Y en Jalapa, un ejecutado en la unidad habitacional Aguasanta. Sí, ahí fue acribillado esta persona a balazos el día de hoy, como a las 12 del día.
reportaron un baleado. Cuando llegaron las emergencias médicas, ya estaba sin vida. Y posteriormente, resulta que de ahí surgieron comentarios en Facebook y una persona dijo que en 2 horas iba a haber otro muerto. Así es. Y lo hubo. Y le atinó, exactamente. Aunque dice que ya fue a levantar una, ya hizo una declaración en la fiscalía porque no, pues lo hizo como un comentario en redes sociales. Se acaba de comunicar con nosotros. Así es. Pidiendo incluso que esa publicación se quite. Y que pidamos una disculpa. ¿Pero quién lo publicó? El que publicó que iba a haber otro. Fue él mismo. Él en su red social. Fue él mismo. Así es. Entonces, ¿es tu amistad en Facebook? ¿O cómo te enteraste? No, pues ¿cómo para nos qué? Enteramos? Porque puso en el comentario de la publicación. Pero a la gente que es sus amistades en Facebook. Así es. Pues comentaron, oye, este... ¿Le atinó? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo vas a ver? Que... Y ahora dice, es que fueron amarillistas conmigo. Pues el que puso... No escribas que va a haber otro muerto... Porque hubo. Y porque sí lo hubo, que es lo malo. Hubo otro baleado. Le atinó y resulta que está diciéndonos, ya quiten eso y que pídanme perdón y que yo no soy así, que no sé qué. La cosa es que se dijo, ¿verdad? Hasta nos envía las fotografías, ya más adelante nos vamos, ya contestó. Que está pidiendo un número de telefónico para facilitar las cosas y pues habla de esa publicación. Sí, pues se le dará un número telefónico para que contacte. Así es. Es más, se lo doy y lo escuchamos en vivo, que nos diga. En vivo, al teléfono es 782-117-0082. Y que nos diga en vivo, pues, qué fue lo que sucedió, ¿no? Le voy a poner llama ya. Sí, que estamos en vivo y que, pues, tiene la oportunidad de aclarar las cosas. Estamos en vivo. Y fue una captura de pantalla, así que, bueno, pues, que nos explique. No nos metimos, nadie se metió, ¿no? A su... Ni sabíamos de su vida. Claro. Ahí está, pues míralo. Que lo hacen. Ahí está. Vamos a contestar. Pues vamos a platicar con él, a ver qué nos dice. A ver, estamos ahorita en vivo, Sergio, y vamos a ver qué nos dice. Sergio Lozada. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo aquí en la Mesa Roja de Notimex PR. Oye, Sergio, hiciste una publicación y lamentablemente le atinaste. Hubo un muerto en el tiempo en que tú... Dijiste que iba a ver. ¿Qué pasó ahí? No hubo nada. Yo ya acudí a la Fiscalía del Estado. De hecho, ya te mandé hasta las capturas. Sales hasta ahí mi foto donde aparezco ahí en la Fiscalía, ¿no? Pues para ¿sí? que haya pruebas, ahora sí, más que nada. Y pues ahora sí, yo no puedo hacer un simple comentario porque ya todo lo malinterpretan. Y mi comentario no fue con el afán de dar a entender o de afirmar que iba a pasar algo, sino que simplemente pues, ya no estamos en un jalapa tranquilo, todo el mundo se ha dado cuenta que siempre en la mañana pasa algo, hasta igual, la noche te diga, solo fue eso. Y de hecho hice, no sé, así como son pues un periódico, un noticiero se puede decir, claro. Pues debieron ver que hice hasta 2 publicaciones, hice 2 comentarios, En el primer comentario puse que buscaba yo hasta un ring, aprovechando que estaba la transmisión, que buscaba yo un ring para mi moto. Uh-huh. Y pues el segundo comentario fue ese, pero solo así, no fue con el afán de afirmar que iba a pasar algo. Y te digo, a mí, bueno, lo dejé pasar, esos mensajes y ya. Sino que más después me empezaron a llegar un chingo de solicitudes de amistad, pero en cantidad. Acepté como 2, 3 y nada más me pusieron hola y cómo estás y ya. Pero supongo me agregaron pues para checar mi perfil, ¿no? Pues para ver qué tenía y todo el rollo. Y pues mismas las personas que me agregaron, pues se pudieron dar cuenta que pues, en realidad no tengo nada malo. Y sino que después, una vecina mía, de aquí del pueblo donde yo vivo, ¿Dónde vives? ¿Ahí en Jalapa? No, vivo desde afuera, de Jalapa.
Sí. Y mi vecina me dice, oye, dice, eres famoso. Y dije, ah, sí, no, ¿y ahora por qué? Y ya fue cuando pues vi la publicación que hicieron ustedes y dije, bueno, ¿qué pedo? Y ya pues me saqué de onda, ¿no? Sí, me saqué de onda y pues empezaron a compartir muchas veces. Y pues yo lo que hice pues fue acudir a la fiscalía, pues como siempre he dicho, el que nada debe, pues nada teme. No tienes nada que temer, pero tampoco eres mago, clarividente, algo así. No, obviamente no, solo sí fue una coincidencia. Bueno, déjame terminar y ya ahorita ustedes me dicen qué onda. Pues ya yo acudí a la fiscalía, primero fui al tercer piso con un policía, algo así, el de la policía, y pues le expliqué pues cómo había suscitado las cosas, ¿no? Y ya pues investigaron si era verdad que a ellos les había llegado el reporte de que pues había matado a otra persona, que dicen que decían que en un coche y que no sé qué, pues que alcancé a leer. Y resulta que no hay nada. Y pues yo le pregunté qué procedía ahí. Me bajaron al primer piso con una fiscal, una chica, y pues me atendieron todo el rollo. Igual les expliqué cómo estuvo el rollo. Igual investigaron ahí si era cierto del segundo ejecutado y nada. Y ya pues yo les pedí asesoría, pues que procedía. Pues me dijeron que pues quería yo de baja mi Facebook y todo eso, pero pues yo no lo hice si lo daba yo de baja iba a malinterpretar aún más, ¿no? Y bueno, si no, pues güey pues sí es cierto, ¿no? Pero sí publicaste esto de que y en un par de horas habrá otro. Porque lo hice un comentario tonto, solo fue eso. Te lo vuelvo a repetir, porque el comentario lo hice porque pues mismo ustedes se lo dan cuenta, son periodistas que lamentablemente en Jalapa pues se ha suscitado, no hay seguridad, diario se ha suscitado que han matado a 2, a 3, a 5, a 10, etcétera. Por eso lo hice, no por afirmar, como te lo vuelvo a repetir, no por afirmar que en realidad iba a pasar, y la verdad creo ni pasó, porque te digo, yo acudí a la fiscalía y no es cierto, no, ni siquiera está el reporte ese de que hayan asesinado a una persona así, y también fue por eso que yo acudí con ustedes, ¿no? Pues ahora sí, si en realidad... Bueno, pues te va a quedar una buena experiencia, Sergio. Al principio me saqué de onda, ya después me daba hasta risa, ¿no? Porque pues ya, pues varias flotas pues me conocen, ¿no? Y pues ya como que se me quedan viendo así medio feo. Y también claro, por eso que fui a rendir mi declaración. Claro, hasta miedo, ¿verdad? Así es. Sí. Exacto, pues un temor, porque pues más que nada pues soy padre de familia y pues la verdad está cabrón. Bueno, vamos a publicar esta, independientemente de que estamos al aire en la mesa roja de Notimex PR, se publicó esto en Es Noticia Veracruz, uno de los portales de este grupo, pero esta transmisión es en vivo y bueno, pues ahí queda tu dicho. Ya nos hiciste llegar las fotografías de que estuviste en la fiscalía y de que pues no tienes hasta el momento nada que te señale, nada que te diga, más lo que tú mismo en su momento publicaste. Exactamente, te digo, pues como te lo vuelvo a repetir, el que nada debe, nada teme, yo por eso acudí sin ningún problema a la fiscalía. Si yo pues estuviera en cosas malas, pues ahora sí, pues, perdón con la palabra. Oye, imagínate que no hubiera salido. Ahí está, ajá. Ándale. Exacto, que no hubiera yo ido a declarar, hubiera sido peor, ¿no? Porque ahí es donde la gente iba a decir, no, pues sí es cierto, pues pues es dedo, andan a los padres y todo el rollo. Igual, pues, gente que me conoce, pues sabe que pues soy del trabajo, la casa. Pues buena suerte y vamos a hacer las aclaraciones debidas en las publicaciones también para que no se siga manchando tu buen nombre. Pero ya no hay que decir cosas que te metan en broncas. Exactamente, yo nada más quiero aclarar eso, que pues yo de verdad no estoy metido en ningún problema, pues ando bien, todo tranquilo, pues claro, soy de familia humilde y todo el rollo, y pues... Muchas gracias por comunicarte con nosotros.
Y dale, continuamos bueno. Aquí en la mesa roja con... Gracias, Sergio. La siguiente información es respecto de este diputado que ya se ha vuelto una tradición que se duerma. No. Pues en Jalapa, mira, personal de la Comisión de Agua y Saneamiento estaba siendo transportado y se abre un socavón al momento de que pasa este camión. Sí, reportan 15 personas heridas y bueno, pues es una vergüenza que en Jalapa sigan sucediendo este tipo de acciones en calles del centro de la ciudad, en donde bueno, pues un nuevo socavón debido a la mala compactación y las obras que se realizan allá en el municipio de Jalapa, pues provocan este tipo de accidentes. Y precisamente, pues agente de la Comisión Municipal del Agua Potable, ¿no? Los transportan también como vacas. Como no vacas. No es posible. Así es. No es posible. Pues 15, los 15 salieron heridos, ¿eh? Mientras tanto, en la Chuapas, un joven es baleado. Sí, este joven que había desaparecido desde el día jueves, de 22 años, Jesús Contreras, en el municipio de Las Chuapas, pues bueno, es la persona que fue localizada en los límites de Tabasco con Veracruz, y bueno, pues ahí estaba embolsado, no lo habían identificado hasta el día de hoy, que llegaron sus familiares y ya identificaron el cadáver de su hijo. Y este taxista fue ejecutado allá en Córdoba. Ayer por la noche reportaron un taxista baleado allá en la ciudad de Córdoba. Cuando llegaron los cuerpos de auxilio, pues lamentablemente este taxista del taxi 476 de este municipio, pues lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Y mira, ya van 4 abuelitos muertos en los albergues del DIF de la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Sí, fíjate que las personas que fueron despedidas por esta nueva administración, casi 70 personas que fueron despedidas y que ya tenían la experiencia para trabajar en estas actividades, pues reportan que le han estado cambiando la alimentación a estos ancianitos que están en estos albergues, que les han estado cambiando los medicamentos, y que lamentablemente ya en este año, aunque no lo han dado a conocer, ya van 4 personas que pierden la vida, lamentablemente, lo que sucede en el DIF municipal, que es el DIF municipal, es el responsable pues de los albergues del gobierno de la ciudad de Poza Rica. Y la señora Lara Fuertes, que es la directora, así es, ¿qué pasa con ella? Pues lo que dicen es que no conoce de este tipo de actividades. Sabemos que es, al parecer, psicóloga, algo por el estilo. ¿Y de quién sí se encarga? Digo, no se encarga de una cosa, se le mueren. ¿De quién sí se encarga? Pues dicen que es el que se encarga de que no se suicide el hijo del alcalde de Poza Rica. ¿De que no se suicide? Así es, que ya ha tenido atentados suicidas. Es lo que dicen. ¿Se quiere matar? Sí. Híjole. Pues qué mal, porque entonces por atender a una sola persona descuida a otros que sí se están muriendo. Sí, y realmente el DIF es un centro de integración familiar y de cuidado a los adultos y a los más necesitados, y bueno, pues no es un centro de atención para alcohólicos y drogadictos, ¿no? Claro que sí. Lamentable. Claro que sí. Bueno, esto que vamos a ver ahora requiere de su discreción. Pues sí, porque es allá en San Diego, California, nuevamente una persona que no sigue las instrucciones de un policía, y ahí anda persiguiendo al policía con una cadena, y a pesar de que el policía le repite en varias ocasiones que por favor suelte la cadena, que no quiere disparar, que le tiene que disparar si no la suelta, y si se sigue aproximando a él, pues bueno, él desoye todas estas instrucciones hasta que el policía pues hace lo que tiene que hacer. I have him at gunpoint and he's approaching me with his chain swinging in his face. Y es que así lo tienen que hacer. Es que la instrucción es esa, o sea, la instrucción es inhabilitar completamente a la persona que está poniendo en riesgo tu propia integridad. Entonces, eso lo toman ellos, que puede estar completamente en el suelo y Get on the ground, I'm going to shoot you. Sí, ahí ya casi se acerca, mira.
Get on the ground! You better get on the ground now! Caminó, la verdad es que... Sir, get on the ground! Get on the ground! Just drop the chain! Mira cómo se pone así como dispárame. Come on now. 40th in the 40th in national. Y drop decía, it now. Y decía por just radio, decía que por favor llegaran no. los demás. ¿Por qué? Porque no lo querían. No lo querían matar. Mira, ahí shots fired. Cuando empieza a mover la cadena es cuando... Pues lamentablemente ya... Tiene que disparar y... Tremenda. Y así son las instrucciones en allá en Estados Unidos. Sí, o sea, acabar con... De que te maten... A que lo mates. Mejor que no aparezca. Mientras tanto, en Huacapan, que es un municipio de Axacan, encuentran un ejecutado. Sí, este hombre fue encontrado maniatado, con el rostro vendado, y también se ve que lo colgaron de cabeza en un árbol, y ahí lo estuvieron torturando, y bueno, pues ya al final le dieron varios disparos y el último en la cabeza, ¿no? Vamos ahora sí a ver este video del desarrollo. El derecho a la consulta. Se duerme, ya son varias ocasiones. Es la tercera vez y bueno, pues nuevamente este diputado de Morena, que la verdad es que en todos lados donde puede, este sí está como el perico, se duerme a medio palo donde puede, ahí se queda dormido el cabrón. Entonces, normalmente los periquitos se duermen en el palo. En el palo, así es. Y ve, no culpen a los periquitos. No, él no tiene la culpa. Pero mira, él es el secretario en este evento y bueno, pues ya debe de estar atendiendo pues, al orador que le toca. Mira, ahí dice, ándale. Nada más voltea a ver qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Como que le preguntan algo y no saben ni qué. Mira, está bostezando el güey y se vuelve a dormir. Pues lamentable, el diputado Manuel Huerta de la fracción parlamentaria de Morena nuevamente se vuelve a dormir en medio de un acto público. Pues no crea que es una... Pero estuviste también haciendo labores de reportero y te fuiste a recorrer calles de Poza Rica... Ya también como reportero urbano. Fíjate que sí, la verdad es que causa mucha vergüenza andar en la ciudad de Poza Rica enfrente de todos estos pozos petroleros. Yo creo que en Dubái se reirían de nosotros enfrente de un pozo petrolero donde estás extrayendo hidrocarburo, pues que esté gente pidiendo cooperacha para tapar los baches de las avenidas, 600 millones de pesos que recibe el gobierno de Poza Rica anualmente, pues no les son suficientes. Para... Agarran, contratan a esta cuadrilla y les resuelven el problema. Así es. ¿Por qué así no es. Lo hacen? Tantos millones que les llegan. Así es, lamentablemente. Porque esos muchachos, donde quiera, mira, hasta los topes, les ponen para que la subida... sea más suave, así es, tapan los baches con cemento, o sea, lo hacen bien, así es, pues que los contrate el ayuntamiento, digo, tiene 600, ¿cuántos millones? 600 millones de pesos anuales, no les van a pagar eso, no, si les pagan 3,500 quincenales, yo creo que sería mucho, y con buen trabajo. Así es, pero tendría que bajarse el salario del alcalde de 140 mil pesos ¿cómo mensuales. ¿Cómo crees? ¿Cómo va a ser eso? Y es que lamentable porque el 75% del presupuesto se va precisamente en salarios. Vámonos por más y demos seguimiento. En la parte derecha está el tendero dentro de la tienda porque tiene una... reja protectora, no lo vayan a asaltar, no lo vayan a disparar, no le vayan a hacer algo. Fue en el Estado de México y bueno, ahí en la pantalla que tienen, que tendría la gente a mano izquierda, pues ahí es donde se está viendo que este joven que tiene un casco está esperando a que el señor, el dueño de la tienda, pues atienda ahí, le pide algo y únicamente lo recibe así, con un balazo en el pecho. Y ahí lo deja sin vida. No iba ni a discutir con él, ni a decirle absolutamente nada. Nada más iba a ejecutarlo
dentro de su propia tienda. Y se va muy tranquilo, muy quitado de la pena, como si no hubiera hecho nada. Así es, así es. ¿Y aquí qué estamos viendo? Pues aquí un lamentable accidente donde cae encima la carga, una caja con cristales que es bastante pesada y que iba a ser movida con un montacarga, pues le cae encima a una de las personas que estaba haciendo la operación y por lo que dicen, esto fue en Los Ángeles, California, y lamentablemente es un paisano nuestro el que estaba ahí haciendo estas labores de mover la carga dentro de este camión. Y bueno, pues... Y es que le quitaron los sostenes que tenía. Así es. La caja se viene para abajo. Ahí ya lo bajaron, pero pues ya había sufrido el aplastamiento de los órganos vitales. Así que bueno, pues únicamente llegó la ambulancia, se lo llevaron y perdió la vida por los golpes que tenía, por el aplastamiento. Ahí se ve que la pierna, pues ya la tiene deshecha, ¿no? Mueve la parte de arriba, lo demás le cuelga. Oye, ¿cuánto tiempo tendrá que no vas a un table? Confiésanos. Pues tiene ya como 20 años, yo creo. Como 20 ¿Sí? años, sí. Ya te pegan. Ya me pegan, sí. Pero quien no le pegan es a este señor. No, porque le dijeron, usted no puede tocar, nada más puede ver. Y él cumplió. Pues lo que tiene es la actitud. Claro, en la vida puedes tener circunstancias en contra, pero mira qué alegre está. Y aparte le enseña la lengüota que tiene. Mira, mira. Bueno, la chica también, pues colabora. Pues la verdad es que lo trata bien, ha de ser buen cliente, porque mira, él le baila, ella le baila, y pues la verdad es que todos están muy, muy contentos. Pues él no la toca, pero no. Ella a él sí. Sí, ella sí se propasa un poco. ¿Y qué? ¿Le va a pagar al señor? Por dejarse de tocar, pues quién sabe, porque si hace un video porno para morbosos, pues a lo mejor saca un billete. Ya, estamos perdiendo. Estamos, Kimo Sabi. Mira, hasta rojo te pones. Pena, ay, te debe dar ese tipo de pensamientos lujuriosos. Ay. Pues ahí, qué bueno, se la pasó padre. Pero acá también tiene tiene algo con qué departir. Sí. Estar más en ambiente. No alcanzo a ver si es tiene celular ahí. ¿Cómo le hará para contestar su celular, con señor? Con la oreja. Sí, porque con la lengua al lo estar moja, húmedo lo moja, no reacciona. ¿Sí? Pues, para que vean, ustedes están ahí amargando la vida en su casa. Miren. Y aparte, pues no tiene pena porque dicen que le arrastra. ¿El pantalón? Ay, Jesús. De veras, no, señor del rey, te vas a ir al infierno. Recuerden que Solo Noticias se transmite a través de Notimex PR, Solo Noticias, la mafia del poder, música de Notimex PR, Noticias de Veracruz, Don Chingón, Naturalízate es noticia, Poza Rica Independiente, es veracruzano, es noticia México, es noticia Veracruz, es noticia Hidalgo, es noticia Puebla, es noticia Tamaulipas, es noticia Campeche, noticias de Veracruz, es noticia Quintana Roo. Toda la información que usted ve aquí, pero ampliada, la encuentra en www.esnoticiaveracruz.com. Estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de Periscope, de Facebook Live, de Twitter y de YouTube. Para todos ustedes, desde Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, para todo el mundo, gracias por compartir nuestra transmisión. Y vamos al reporte del clima con Toño del Valle. Pues fíjate que ahora no tuvimos, no tenemos internet y la verdad es que no hemos podido ver cuáles van a ser las condiciones climatológicas para el día. Y es que tú nada más viendo la imagen dices todo. Sí, la verdad es que sí, nada más cuando
vemos la imagen climatológica, pues ya ahí sabemos cómo va a estar las cosas, pero lamentablemente pues nos falló el internet y no podemos estar. Bueno, pues ¿qué más tenemos noticiosamente? Nada más, es todo. Bueno, pues ya despídete de tu público. Pues agradecerles que hayan estado el día de hoy con nosotros, recordarles el teléfono 782-117-0082, ahí nos pueden mandar información, fotografías, videos, o algo que quiera que demos a conocer, y con gusto lo vamos a hacer, también en las diferentes plataformas, ahí nos puede contactar. Y si tenemos algo importante, pues nos vamos a conectar. Si no, nos vamos a ver hasta el día lunes. Y también recordarles que en este número tenemos los grupos de noticias. Así que si quieres ser parte de ellos, nos manda un mensaje con la palabra alta en las noticias. Y con eso lo integramos y ahí va a estar recibiendo no todas las noticias, pero sí las más relevantes y lo que sucede en el mundo. Claro que sí, gracias a todos por su amable compañía durante toda esta semana. Esperemos que el lunes todos volvamos a estar nuevamente juntos, unidos por esta transmisión de La Mesa Roja. Se van a quedar con un video viral. Así es. Pues nos vamos, que tengan muy buen fin de semana y muy buenas noches. Really?
¡Oye! 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 ¡Oye!